yo creo que podríamos enfocar los logros de la dirección desde dos grandes bloques. Uno primero relacionado con el ordenamiento del territorio. Ya estamos haciendo realidad los planes de manejo de las unidades ambientales costeras, se están formulando los planes y ya tenemos algunos listos. Y también hemos contado con una serie de insumos técnicos que permiten abordar los ejercicios de ordenamiento, por ejemplo, contar con el documento del Plan Maestro de Erosión Costera, que sin duda va a ser un ejercicio muy importante para la planificación y ordenamiento de los territorios marinos. Y otro gran logro que podríamos tener relacionado con el manejo de ecosistemas marinos y especies marinas. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo interesante en reglamentación, expedimos la norma para el comercio de especies ornamentales marinas, cómo hacer, digamos, legal esa importación y el ejercicio de tener peces y organismos ornamentales en acuarios a nivel nacional. Contamos con reglamentación específica para la conservación del ecosistema de pastos marinos, que era un mandato del Plan Nacional de Desarrollo. Expedimos la norma de vertimientos al mar, lo que nos va a permitir asegurar que esos vertimientos que se hacen de las actividades económicas en la zona costera tengan unos criterios que no dañen los ecosistemas ni la biodiversidad. Hemos expedido normas también relacionadas con otros ecosistemas marinos, ejercicios de restauración de manglares, de arrecifes de coral. También contamos con información en términos de plásticos y microplásticos para el Caribe colombiano, con unos ejercicios puntuales en la Bahía de Cartagena, unos análisis para la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y algunos otros insumos en términos de diversidad como especies amenazadas, como libros de especies rojas que hemos ido publicando, y por último un ejercicio interesante también con mamíferos marinos, donde contamos con unas guías para el avistamiento responsable y otras para atención de los varamientos a nivel nacional.